En este tutorial vamos a aprender cómo configurar nuestro ADC del PIC 18F4550. Así que comencemos. Y ya tengo creado el proyecto. Si no sabes cómo crearlo, pues te dejo acá un enlace donde lo puedes ver y puedes saber cómo crearlo. Y te voy a decir más o menos lo que tengo. Tengo en las librerías XC y configuración. Y acá el programa principal que está totalmente vacío. Vamos a configuración.h y podemos ver que simplemente hemos puesto la frecuencia de cristal, que en este caso usamos un cristal de 20 MHz. Y bueno, la configuración que la venimos haciendo todos los programas, todos los tutoriales pasados, y que son los High Speed, Master Clear, todo lo demás. Y esto, ahora lo que vamos a hacer es configurar el ADC, pero para eso necesitamos a nuestro mejor amigo, ¿sí? El datasheet. Ya que en el datasheet del PIC 18F4550, podemos ver que en la sección 21 nos dice que tiene el módulo de ADC. Y lo primero que nos dice es que una que tiene 13 pines, mejor dicho, 13 entradas, para lo que serían de las entradas analógicas, y además que tiene un conversor de 10 bits. Esto es muy importante. Vamos primero con el conversor de 10 bits. Su ADC es el de 10 bits. ¿Qué quiere decir 10 bits? Pues más o menos viene a ser cuántas divisiones puede tener el voltaje. En este caso es 2 a la 10, porque serían los 10 bits, que nos daría 1024. Entonces el voltaje se puede dividir en 1024 bits. ¿Qué pasaría si en este caso tenemos un microcontrolador que dice 12 bits? Pues sería la diferencia, que sería 2 a la 12. Y así, y si tenemos 2 a la de 8 bits, pues lo mismo, ¿no? Sería 2 a la 8, más o menos. Eso es lo que sería conversión de 10 bits o de 12 bits. Ok, luego de eso nos dice que tiene 13 canales analógicos. Pues sí, nosotros podemos obtener con este microcontrolador diferentes canales para nosotros poder hacer diferentes muestras, comparaciones de ADC. Y tenemos obviamente registros, tenemos el ADD con 0, el ADD con 1, el ADD con 2 y nada más. Pero justo en la parte de abajo dice que hay unos pasos que nosotros debemos seguir para configurar el módulo del ADC, y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Ok, en la primera parte nos dice que hay que configurar los pines analógicos, el voltaje de referencia y los pines digitales, si es que son entrada o salida. Nos dice que vayamos al ADD con 1. Vamos arriba y dice ADD con 2 y acá, ADD con 1. Ese es más o menos el registro que nosotros tenemos. Si pueden darse cuenta, en los pines 5 y 6 nos dice el voltaje de referencia. ¿En voltaje de referencia qué quiere decir? Nosotros podemos decir, por ejemplo, el voltaje de referencia. Vamos a poner acá, voltaje de referencia de 5 voltios. ¿Okay? Entonces, nuestro más o menos, ¿cómo sería nuestro ADC de resolución? O sea, para saber cuánto vale cada voltaje o cada punto, ahorita lo explico mejor. 5 entre 1024, que serían los 10 bits, eso nos daría 4.8 milivoltios. Eso quiere decir que un bit va a valer 4.8 milivoltios. Si tenemos 2 bits, pues va a valer 9.6 milivoltios. Eso es lo que, o esa resolución nos permite saber cuánto, por ejemplo, si tenemos 100 bits, vamos a saber cuántos voltios tenemos. Y justo en esta parte dice acá los 5 voltios que nosotros le vamos a colocar como voltaje de referencia. Nosotros podemos colocar aquí, en vez de 5 voltios, 3.3 voltios o 2.5 voltios, nosotros el que quisiéramos, ¿no? Y para eso justamente nos ayuda estos pines que dicen voltaje de referencia. Entonces, para nosotros siempre va a estar en VDD y VCS, o sea, 5 y 0. Igual si nosotros quisiéramos esto cambiarle, como les digo, pues en el pin AN3 y en el AN2, vamos a cambiar nosotros ahí el voltaje de referencia, tanto positivo como negativo. Luego de eso tenemos este pin de acá, esta configuración de acá de los bits. Más o menos podemos colocar analógico o digital. Si nosotros queremos colocar todos analógicos, ponemos 00. Si queremos que todos sean digitales, ponemos 111. Entonces vamos a hacer esa primera configuración. Y acuérdense que tenemos que también colocar aquí justo. Vamos a poner acá el tris A. Vamos a colocarlos todo XO1. Que sean todo el puerto A como entrada. Perfecto. Luego nos dice el ADD con 1 bits punto. Y aquí nos sale justo lo que hicieron.
¿Se acuerdan? Este es para los analógicos digitales. Si colocábamos 0, 0, nos daba todos analógicos. Todos los puertos analógicos. El otro que sigue es el ADCOM 1 bits.psf FG, que sería todo más o menos para el voltaje de referencia. Vemos acá que le colocamos 0, 0, nos dice que es pues VCC y VDD. 0, 0. Ok, hasta ahí tenemos la primera parte, o el primer paso que nos dice. Y aquí, antes de continuar, me olvidaba también de colocar el 3D, que en este caso va a ser todo como salida. 3D o el por D, todo como salida. Escribí mal. Yeah. Volvemos al datasheet y nos dice que el siguiente paso es ir al ADCON 2. Bueno, perdón, el ADCON 0. Vamos a ver el ADCON 0. Y justo el ADCON 0 lo que nos dice, vamos a poder acá seleccionar en qué canal queremos usar. En canal sí quiere decir a qué puerto, digamos, del analógico, cuál es del N0 hasta el N12. Entonces, cuál de los dos, o cuál de los 13, mejor dicho, vamos a querer usar. Aquí lo seleccionamos. Y luego de eso, acá es donde también hacemos el que comience el ADC a convertir. Comience a convertir o lo deshabilitamos. Y este también, este bit, nos permite también hacer ver que la... Si es que el ADC o el módulo ADC está... El proceso de conversión está en ese momento operando o no. De ahí lo vamos a ver. Por el momento quiero que sea el canal 0. 0 le coloco. Esto quiero en 0. Y acá lo quiero el ADC deshabilitado. Entonces vamos acá, el ADCON 0. Y lo ponemos en 0. Simple. Lo siguiente que dice es seleccionar el tiempo de adquisición del ADCON 2. Esto es muy importante porque sin el tiempo que nosotros, el correcto tiempo, vamos a hacer una mala conversión. Entonces, acá justo hay una sección o que dice ADC, requisitos para hacer la adquisición. Y justo acá, nosotros, acá hay todo un, ¿cómo decirlo? Todo un cálculo donde te dicen que el mínimo de tiempo de adquisición requerido es de 2.45 microsegundos. Pero ¿cómo llegamos a este 2.45 microsegundos? Para eso necesitamos el TAT. En este caso el TAT. La parte más abajo dice el TAT es más o menos como decir el tiempo de conversión de cada bit. Es definido, o sea, el tiempo de conversión de cada bit está definido por el TAT. Y más o menos lo que requiere son 11 TAT por 10 bit. Pero ¿cómo hallamos ese TAT? Lo hallamos a través de esto, del tiempo de, o el periodo de oscilador. Entonces, como nosotros estamos usando aquí un cristal de 20 MHz, esto sería periodo 1 entre 20 MHz, y esto nos daría 1.50 nanosegundos, si no estoy mal. Hasta ahí ya tenemos que es el tiempo de periodo de la oscilación del oscilador, el de 50 nanosegundos. Pero ¿cómo calculamos el TAT? Para eso acá tenemos una tabla, si ven acá, tabla 28 y 29, para más información. Y nos dice otramente los requisitos. Justamente acá dice el TAT como mínimo tiene que ser de 0.7 microsegundos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más o menos, decir, como mínimo, nuestro TAT tiene que ser mayor a 0.7 microsegundos. Entonces, si nosotros decimos que 50 nanosegundos es un periodo de oscilador. Si nosotros colocamos acá más o menos 4TOSC, y sería lo de acá, que nos dicen cuánto queremos, nosotros 4, 8, 16, 32, lo que ustedes quieran, dependiendo de pasar lo mínimo. En ese caso, 4 por 50 nanosegundos nos da bastante poquito. No nos da, creo que sí, lo multiplicamos por 8. Esto nos va a dar, sería 8 por 50 nanosegundos. Y esto va a ser igual a 0.4 microsegundos. Falta un poquito más. Entonces vamos a decir 16 periodo de oscilador
16 por 50 nanosegundos, esto va a ser igual a 0.8 microsegundos. Y acá decimos que necesitamos 16 periodos de oscilador para ser mayor a lo requerido, que serían de 0.7. Ya tenemos esto. Ok, vamos a ir hasta acá. ¿Se acuerdan que tenían que ser mayor a 2.45 microsegundos? Entonces ya tenemos cuánto es 6 tat, o vale, cuánto vale un tat. Pero justo aquí nos dice que nosotros podemos elegir los tats que queremos. En este caso voy a elegir un 6. Ya. Si un tat, en este caso va a valer 0.8 microsegundos. Voy a calcular. Este no. Y entonces necesitamos que nuestro tat sea mayor. O la cantidad que le ponemos acá, X en este caso, para que el tiempo de adquisición sea igual, vamos a ver, 6 por tat, 6 por 0.8 microsegundos, eso nos da 4.8 microsegundos, que sería totalmente mayor a los 2.45 microsegundos que nos piden por como mínimo. Rebobinando un poquito esto, necesitamos el periodo de oscilador para saber cuánto vale nuestro tap. Si nosotros decimos que un tap vale 8 periodos de oscilador, esto sería 0.4 microsegundos, pero lo mínimo que nos pide el datasheet es de 0.7, entonces necesitamos 16. 16 sería 0.8 microsegundos, que es mayor al mínimo. Perfecto, eso vale nuestro tap. Ahora, necesitamos que nuestro tiempo de adquisición del ADC sea mayor a 2.45 microsegundos. Y si ven el datasheet, esto equivale al, mejor dicho, cuánto tap nosotros podemos colocar, desde 20 o hasta 0, dependiendo. Nosotros hemos elegido acá de 6 tap. Esto voy a colocar 6 por tap. Es igual a 6 por 0.8 microsegundos, lo que nos da 4.8 microsegundos. Que esto obviamente es mayor a los 2.45 microsegundos que nos pide como mínimo el datasheet. Hasta ahí ya está configurado eso, falta colocarlo en código. Y pero ya sabemos por qué los tabs, cuánto vale, por qué esto y por qué lo otro. Ahora lo que nos falta aquí también de este registro del ADCON 2 es ver el ADFM. Que quiere decir es cómo la justificación derecha o izquierda, cuál vamos a elegir. ¿Qué es lo que quiere decir? Es, digamos que nosotros tenemos dos registros donde nosotros vamos a guardar los datos del ADC, siempre de 10 bits, pero usamos 8 bits y 2 bits, digamos así, el alto y el bajo. Entonces, al poner nosotros el registro justificado a la derecha, quiere decir que primero voy a guardar el bajo, o sea, los 8, y luego voy a guardar en el alto. Pero si lo colocamos a la izquierda, primero va a guardar en el alto y luego va a volver en el bajo. En mi caso, lo voy a colocar esto como justificación a la derecha. Simple. Y acá voy a colocar 6 tab. Y en el otro voy a colocar lo que era en el 16. Y listo. Vamos a hacerlo. Add con 2 bits. Punto. Este de acá, ¿se acuerdan cómo era? ACQ, este de acá, justo 16 bits. O 6 tabs. Que sería 3. Perfecto. El otro es add con 2 bits. Punto. Este de aquí, si no estoy mal, sería el de acá. Y le vamos a colocar que sería 10101, que sería 5. Y el otro es add con 2 bits punto. Y este de acá, que es la justificación a la derecha, que en este caso viene a ser 1. Y listo, el add con 2 está configurado. El siguiente paso que nos dice es encender el ADC. Si ven acá, los siguientes pasos es ver las interrupciones, de limpiar las interrupciones. Esto, cuando una vez completó toda la conversión, nos va a indicar interrupciones, pero por el momento esto de acá no lo vamos a tomar en cuenta, el punto 2 ni el punto 3. Lo que vamos a hacer es primero, no lo voy a encender todavía, lo voy a mantener apagado esto de acá. Bueno, ahorita está apagado, mejor dicho. Y acá voy a hacer pasarme este paso que dice que vamos a poner a go down en bit, lo vamos a poner en 1 del add con 0, y luego vamos a esperar hasta que la conversión se realice para una vez leer los datos que están en el
en los registros del ADRES o el BAS, ADRES del alto y del bajo que había mencionado. Como decía primero, es el addCon 0 bits punto addon y lo encendemos 1. Aquí le voy a colocar un while que va a ser esto de acá, simplemente 1. Y pongo el addCon 0 bit punto go, no, esto de acá. Voy a colocar esto a 1. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Este bit nos permite que cuando una vez haya inicializado el add con 0, si acá está, cuando este ya comenzó, el addon, o sea, el ADC comenzó, si se mantiene en 1 es porque está haciendo la conversión en proceso, pero si pone en 0 es porque ya hizo la conversión. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente: voy a hacer un while, colocar add con 0 bits punto godon idéntico a 1 y punto y coma. Mientras que sea 1 se va a quedar en ese bucle, nada más, el único que va a ser. Una vez que pase ese bucle, o mejor dicho, si se convierta en 0, lo que me va a dar el resultado de lo que haya leído en ese momento. Y para eso nosotros acá vamos a colocar el port D es igual al address. Sí, address. Nada más. En este caso acá nosotros podemos colocarle address L de low o H de high. Puedo colocar el low, que sería lo más bajo. Y si quieren, si gustan, lo podemos hacer en el 3B, en 3C, colocar 3C, que vean, que se vea también el alto y el bajo. Pero por el momento para nosotros está bien. Ahí ya tenemos nuestro programa. Vamos a compilarlo. Es la primera vez que se compila. Y el output está acá. Y listo, nuestro programa está compilado o hecho bien, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer primero es probarlo en Proteus y luego en Protobar. Ya estamos en Protobar, como pueden ver acá hay un potenciómetro de 1K. Está conectado uno de sus pines a 5 voltios y el otro a tierra. Y viene justo al pin AN0 o RA0. Luego del puerto D salen resistencias, pueden ver acá si son de 330. Y unos LEDs que están conectados todos a tierra. Ya cargué también el programa del ADC y está en 20 MHz. Ahora vamos a darle play y como pueden ver se encienden los LEDs. Ahora voy a ir hasta el último, hasta 0%, como pueden ver acá. Y se van a apagar. Si voy aumentando esto, poco a poco va aumentando. Voy a ir hasta lo máximo de lo máximo. A ver qué es lo que pasa. Se encendieron todos, eso quiere decir que ahí estaría como en 5 voltios. Si bien acá todavía faltarían los 2 bits más, porque son 10 bits, que lo podríamos sacar del puerto RC0, RC0 y RC1, podríamos sacar ahí los 2 bits y ver cómo funciona también eso. Pero hasta aquí ya tenemos nuestro ADC configurado y estamos viendo más o menos cómo funciona esto. Seguro estás pensando que querías verlo esto en números, ¿no? Decir, ah sí, ahí dice 5 voltios. Por eso va a ser el siguiente video, lo vamos a hacer con un LCD, tal vez con un pulsador para iniciar, para seleccionar nosotros el puerto. Si por ejemplo no queremos el RA0, sino queremos otro, no sé, el NA1, el NA2, el 3, no sé, lo que sea. Vamos a hacer la prueba, eso en el siguiente video. Pero por el momento lo que sigue es Protobar. Sí, Protobar. Listo, acá ya tengo los LEDs conectados, cada uno de ellos. Acá está desde el D7 hasta el D4 y acá del D0 hasta el D3. Como pueden ver, el potenciómetro que dice acá de 1K, positivo, negativo, y su salida al pin AN0, tierra que está desconectado, y una resistencia de acá, como pueden ver, de 330. Lo que voy a hacer es encenderlo y colocar esto, y como podemos ver, va encendiendo todos. Se llegará a un punto donde todos se encienden. Luego eso si lo bajamos.
comienza a bajar, aunque hay uno todavía que se queda encendido, bastante mínimo. Pero se queda encendido. Es el único que pasa. Porque es bastante rápido, pero si más o menos vemos esto, bueno, el 0-0, digamos. Ahí están los cuatro encendidos, estén en 0. Vamos un poquito. No, 1, 2, 3, 4, pueden ver 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí podríamos decir que están todos los cuatro encendidos, pero también acordarnos que tenemos un 2 bits más. Así que una vez que esto pasa, se vuelven a apagar esto. ¿Eh? Se apagan estos y acá vuelve a encenderse todos estos. Así hasta que llega un punto donde todos se enciendan. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando en este. Bien, hasta acá nuestro tutorial está bien, no hay ningún problema. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo hacer, como mejor dicho, mostrar cuánto es el voltaje que realmente obtenemos, si es más o menos. Y eso es todo por este tutorial. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. ¡Chau, chau!